La tarde del lunes 9 de marzo, en el interior del mercado municipal Eliseo Jiménez Ruiz de Asunción, Nochixtlán, Daniel Alberto Cuevas Chávez, presidente municipal, se reunió con locatarios y comerciantes con la finalidad de llegar a acuerdos para el reordenamiento y remodelación del inmueble. Daniel Cuevas Chávez, presidente municipal de Asunción, Nochixtlán, nos da su comentario sobre los puntos que se trataron con los comerciantes. Vine después de mucho tiempo al mercado a hacer una reunión de trabajo, una reunión que ellos me plantearan sus necesidades, sus inquietudes. Y yo respeté lo que ellos decidieron. Ellos decidieron cuándo van a pagar, qué se tiene que hacer, porque lo único que tenemos que hacer es obedecerlos. Yo no vine hoy a imponer o a decirles que es una obligación. Yo vengo hoy a sumar acuerdos, a hacer acuerdos con los amigos, porque todos los que están aquí en el mercado, el señor Jiménez Ruiz, son mis amigos. Y llegamos a buenos acuerdos, el pago de su licencia, el pago de su piso, el tema de una inversión importante que tenemos que hacer aquí en el mercado. Ojalá y se vea materializado con realidades. Creo que salimos en buenos acuerdos. ¿Habrá alguna remodelación? Sí, estamos con el secretario de Economía y Turismo, estamos haciendo la gestión para poder invertir en el mercado una fuerte cantidad, otra cara aquí al mercado. Hay muchas posibilidades de que me ayude con el programa de Prológica, lo que están bajando en los mercados del estado. Hoy en Nochixtlán se va a ver beneficiado y queremos hacer eso porque, como nochixteco, no como presidente, como nochixteco lo quiero hacer, porque en Nochixtlán hay que tener voluntad. Y por eso vengo hoy a dar la cara. Muchas gracias. Por su parte, integrantes de la mesa directiva del mercado municipal comentan sobre la visita del presidente y a los acuerdos a los que se llegaron en este día. Señor presidente, como nochixteco, le damos la bienvenida al mercado, que las puertas están abiertas para él. Y con mi mesa directiva le damos las gracias de parte de mis compañeros, que el mercado va a ser un realce para la ciudad de Nochixtlán, ya que pues Nochixtlán merece un mercado digno. Tarde o temprano al mercado le vamos a dar una buena imagen para que la gente que nos viene a visitar aquí a nuestro mercado tenga esa dicha de venir con esa habilidad de comprar todos los productos que se encuentran aquí en el mercado Liceo Jiménez Ruiz. Esas necesidades que tiene nuestro mercado, nuestro presidente nos ha visitado el día de hoy, pues él está dispuesto a meterle una inversión también aquí al mercado y darle una buena imagen, como lo dijo mi compañero, porque ese es nuestro trabajo aquí como mesa directiva, apoyar a nuestro presidente, a nuestros compañeros también, y ver los mejores beneficios que sean para nuestro mercado. Y se les hace una invitación a toda la población de que vengan a nuestro mercado, nos visiten y aquí expendemos de tipos de producto y los esperamos con los brazos abiertos. Siempre estamos al pendiente de nuestro mercado y queremos las mejoras para nuestros compañeros. Los diálogos que tuvimos con la autoridad municipal es para un proyecto que el señor presidente trae para ver obras y a ver qué más beneficios a nuestro mercado. Y también aquí al mismo momento tratar los beneficios que van a beneficiar a nuestros compañeros dentro de este mercado en licencias y en arrendamientos. Pero nuestra autoridad ha sido muy flexible y nos ha dado la oportunidad de seguir compartiendo con ellos nuestros temas de necesidades. Como usted sabe, aquí dentro de nuestra población, pues no hay fuentes de trabajo en donde uno como ciudadano pueda uno ir a sacar para el diario vivir. Únicamente nosotros nos vivimos aquí de nuestros puestecitos que tenemos dentro del mercado, y haciéndole un comentario a la autoridad municipal, hemos pedido que sean beneficiados todos los locatarios del mercado Benito Juárez, y esto va a ser en general, tanto mesa directiva Benito Juárez como más comerciantes que se encuentran dentro del mercado. Así es que también de antemano le damos nosotros nuestro agradecimiento al señor presidente municipal. Después estará aquí con nosotros nuevamente nuestro presidente para ver con qué obra vamos a iniciar, y las mejoras van a ser bastantes. En los próximos días se tomarán decisiones para mejorar el mercado municipal. Con imágenes de Alejandro López, Claudia Domínguez, NSTV.